Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué lindo saludarle. Le mando un abrazo enorme y todo nuestro cariño desde La Paz a todos los rincones de nuestra amada Bolivia y, por supuesto, a quienes nos ven fuera de nuestras fronteras. Hemos comenzado un largo fin de semana con estos dos feriados, jueves y viernes. Hoy, día de Corpus Christi. La ciudad de La Paz específicamente está un tanto vacía porque sabemos que muchas personas están ya en Tiahuanacu, otras están en este momento en carretera tratando de llegar primero a la fiesta que se va a llevar a cabo allá en la plaza principal y luego se van a trasladar hasta los restos arqueológicos allá en Tiahuanacu para recibir los primeros rayos del sol. A propósito de esto, señores, hay una buena noticia y de eso vamos a hablar en instantes con el embajador ante Naciones Unidas, Sacha Llorente, porque en la ONU, en la Asamblea General, hoy justamente han tomado la determinación de reconocer cada 21 de junio como el Día Internacional de Celebración del Solsticio, del Inti Raymi, del Huitripantu, del Wilcacuti, como lo conocemos también, del Yacitata Guazú. De eso nos va a hablar en instantes Sacha Llorente. Y vamos a tener una visita singular con un hermano, ese franciscano de la Orden de los Hermanos Capuchinos. Véalo usted ahí. Lo ve de espaldas, pero aquí ya va mostrando el rostro. Es Marcelo Monti, brasileño de Porto Alegre. Él ha tomado el año pasado una decisión muy drástica en su vida, ha dejado prácticamente todo y ha emprendido una caminata por todo el mundo. Está todavía en el continente sudamericano. Ha tomado la decisión de caminar durante 10 años y recorrer 90.000 kilómetros visitando los 5 continentes. Con una misión importantísima, y él nos va a contar por qué. Este emprendimiento, este proyecto se llama Caminata por Aline, por la hermana. Van a saber qué ha pasado con la hermana, por qué él está emprendiendo esta caminata con este carrito. Solamente tiene ese carrito donde guarda dentro de este carrito su carpa para poder descansar en los lugares donde pueda llegar, porque en algunas poblaciones sí lo han recibido, le dan alimento. Y para quienes lo vayan a ver esta noche, pues cuando lo lleguen a ver, denle una mano, denle un plato de comida, abrácenlo, hablen con él. Y especialmente aquellas personas que sufren hoy la discriminación y el dolor de tener que cargar con el VIH-SIDA, él está ahí para escucharles y también para darles aliento, ese aliento de vida, porque él está tratando de darle una nueva significación a su vida y dejar una huella en el mundo con esto. Bienvenidos a Hora 23. Este es un programa especial. Estamos cruzando un feriado nacional, pero nosotros trabajando con mucho gusto para ustedes, felices de compartir un programa más. Y por supuesto tenemos para ofrecerles la variedad de contenidos que caracteriza a Hora 23. Hoy estaremos hablando de la fiesta de San Juan que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de junio. Le adelanto que en más de 24 puntos de la ciudad de La Paz se estarán desarrollando alrededor de 80 actividades para que ustedes puedan compartir con su familia, con sus hijos, con sus amigos, si así lo quieren, y por qué no, también con los vecinos. Así que les brindaremos todos los datos que necesitan para saber cuál es la actividad que ustedes van a elegir para pasar el mejor San Juan. Bienvenidos al programa. Atención, señores, porque esta mañana salió una noticia y ha sido reflejado en el Twitter y especialmente en la cuenta del embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Sacha Llorente, quien ha informado que la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad la declaratoria de Día Internacional de Celebración del Solsticio al 21 de junio, propuesto justamente por nuestro país. Y estamos ya en comunicación directa con Nueva York, Estados Unidos, con nuestro embajador, Sacha Llorente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, un verdadero privilegio estar en su programa y a través suyo saludar a toda la audiencia del país. Qué buena noticia la que tenemos el día de hoy. Sabemos que usted ha propuesto y ha recibido además el apoyo de los países de la región para que sea esta declaratoria. Sí, estamos muy contentos. Ha sido una jornada memorable para nosotros. Este es el producto de un trabajo de varios meses
La iniciativa surgió el año pasado cuando conversábamos con el presidente sobre estas festividades y empezamos a trabajar diseñando el proyecto de resolución que está ahora se puede tener acceso a través de nuestras cuentas de Twitter, está ahí el texto completo, y un trabajo largo porque hay que estar a tono con las sensibilidades de 193 países. Hemos tenido, además de la primera etapa de la presentación del primer borrador de la resolución, hemos logrado el apoyo y el trabajo conjunto con países primero de la región. Los primeros en sumarse fueron Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, luego Argentina, Venezuela, Cuba, Colombia, además de países de otras regiones del mundo como África, Asia Central, incluso Europa, Canadá, que se sumaron a este proyecto de resolución. Y hoy culminó ese largo y difícil proceso, Miriam, con la adopción por la Asamblea General, que es el órgano más importante de Naciones Unidas, por unanimidad, la adopción de esta resolución que señala que el 21 de junio, a partir de ahora, es el Día Internacional de Celebración del Solsticio en sus distintas manifestaciones. Qué interesante realmente esto en sus distintas manifestaciones, porque cada país tiene sus propias características, ¿no es cierto? Como el nuestro, donde, bueno, va a ser un experimentar, un renacimiento dentro de lo espiritual, de nuevas ilusiones, nuevas ideas para un nuevo ciclo que se completa justamente cada año, ¿no es cierto? Así es. Es cierto, estas celebraciones tienen distintas características en distintos lugares del mundo. La propia resolución reconoce eso. La resolución habla específicamente del Wilcacuti, también habla del Inti Raymi, de las celebraciones que se hacen en distintos lugares del mundo, también en el pueblo mapuche, el pueblo guaraní, etcétera. Tiene usted razón, aquí en la Asamblea General existe una serie de ítems a través de los que se presentan los proyectos de resolución. En este caso, utilizamos el ítem que tiene que ver con cultura de la paz, porque este tipo de celebraciones implican el trabajo y la convivencia comunitaria, la relación armónica con la naturaleza, el empezar y reempezar ciclos. Tiene que ver con nuestra manera de producción, con nuestra alimentación, con nuestra relación con la naturaleza. Y por eso es que esta resolución ha tenido el apoyo unánime de los Estados miembros. Estamos muy contentos porque a partir de ahora, incluso aquí en Naciones Unidas, cada 21 de junio podemos hacer una celebración sobre este acontecimiento que ya está reconocido en el nivel más alto de la diplomacia global, Miriam. Exactamente, para el hemisferio sur realmente es una fecha importantísima. Nuestro país y los países de la región que vivimos justamente este inicio, el acercamiento del sol justamente que comenzaría este 21 de junio, es una fecha importantísima. Ahora, los países de la región del hemisferio norte, evidentemente esto celebran en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Para ellos también tiene otra significación. Sí, bueno, por ejemplo, uno de los primeros países con los que trabajamos estrechamente este proyecto es Ecuador. Y como sabemos, Ecuador está en el país está entre los dos hemisferios, el norte y el sur, y hacen celebraciones tanto correspondientes al hemisferio sur como al hemisferio norte. Sí. Muy interesante cómo está esta fecha en especial. Tiene una amplia repercusión en distintos lugares del mundo, no solo en América del Sur. Miriam, hablamos con el embajador de Nueva Zelanda, por ejemplo, hace poco tiempo, mientras hacíamos el trabajo de información sobre nuestra resolución, y ellos también nos decían que allá los pueblos indígenas en Nueva Zelanda también tienen una celebración específica, especial, el 21 de junio. Yo creo que esto va a tener además un impacto, Miriam, más allá del reconocimiento global de una celebración tan importante como esta, más allá de la transmitir nuestra identidad hacia el mundo, más allá de la transmisión de los valores que implica esta fiesta hacia el mundo, creo que va a tener un impacto directo también en términos de
en términos turísticos, va a permitir a Bolivia, y no solo a Bolivia, sino a varios países, a explotar, valga la expresión, esta fecha, esta resolución, para atraer a turistas a nuestros países, a nuestras celebraciones, que vayan a ver el Mintalcuti en Tiwanaku, en los otros lugares de nuestro país, ya con un hecho más que va a llamar la atención de mucha gente, que es el hecho de que este 21 de junio está reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día Internacional de Celebración del Solsticio. Qué lindo, qué linda noticia realmente nos está dando, y hay que recordar que este año son 223 los sitios sagrados en nuestro país donde justamente se va a recibir este Uilcacuti, este año nuevo andino, amazónico y del Chaco, y además con un ingrediente especial, porque en esta oportunidad no solamente habrá música, danza, estos actos principales para recibir los rayos del sol, sino también los sabores que son típicos de cada región de nuestro país, embajador. Así es decir, usted tiene toda la razón, porque no es solamente el solsticio, sino tiene una serie de manifestaciones que están en la danza, en la comida, en el estrechar los vínculos comunitarios, en nuestra relación con la naturaleza. Es decir, es una fecha muy especial, no por nada es el año nuevo andino amazónico. Y el hecho de que Naciones Unidas subraye este acontecimiento nos permite, por supuesto, ensalzar estas fechas, que yo creo que servirán, decía, de distinta manera. Estamos muy satisfechos, Miriam, este ha sido un trabajo que el presidente ha estado involucrado, por supuesto, desde un principio. Anteayer hablaba con él sobre ya la vocación, y hoy en la mañana también conversamos después de la sesión, estamos contentos de que además se haya hecho un día antes del 21, sí. Así como usted decía, que tendrá un sabor un poquito más especial a la celebración, que se suma al hecho de que ahora existe esta resolución de Naciones Unidas. Exacto. ¿Hace cuánto que no viene a celebrar con nosotros el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco? La verdad no sé, son varios años. No, creo que en los años que llevo aquí, en ninguna oportunidad he ido a Bolivia en estas fechas. Creo que deben ser unos 5 o 6 años aproximadamente. ¿Y no extraña esta celebración, pasar aquí en su país? Claro, extraño todo, además todas las celebraciones. Miriam, le confieso que, y creo que le pasa a todos los bolivianos que vivimos fuera, nos sensibilizamos y nuestra nostalgia se manifiesta de distinta forma. Hace poco escribí una carta a la Real Academia de la Lengua Española sobre nuestra marraqueta. Tuvo algo de repercusión allá, entiendo, pero fue sobre todo una expresión de nostalgia, una forma de recordar nuestros sabores, de recordar nuestra identidad. Por supuesto que se extraña mucho, no hay nada como las humildades de mi mamá, ni como las calles de mi ciudad, ni como el hecho de estar en propia tierra, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Y ahora incluso entre la juventud, cuando salen fuera, vuelven más rápido que lo que solíamos hacer nosotros en esa etapa de nuestras vidas, ¿no es cierto? Nuestro país tiene cosas tan lindas. Esto de la marraqueta es un tema aparte que en otro momento podríamos estar conversando, porque realmente como el sabor de la marraqueta paseña no hay en todo el mundo. No, eso es cierto. Sí, bueno, cuando quiera, miren, yo espero estar pronto en el país para que podamos conversar de estos temas. Bolivia tiene ahora un lugar muy importante en el escenario de la comunidad internacional, y se lo digo con mucha sinceridad. Eso tiene que ver con el liderazgo del presidente Evo, con el hecho de que se ha construido una política exterior independiente, con una personalidad propia, con una identidad propia. Y mire, el hecho de que se haya reconocido este día no es un hecho aislado. Tenemos esto el 21 de junio, pero también
el Año Internacional de la Quinoa, el Año Internacional de los Camélidos, el reconocimiento de los tres principios andinos de la Amazúa, Maquella, Malinia, en una resolución específica sobre la administración de justicia, además de nuestro rol en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, presidiendo varias instancias a nivel global. Yo creo que, si bien tenemos, por supuesto, errores, defectos, muchas limitaciones, como cualquier persona, como cualquier proyecto humano, creemos que la diplomacia boliviana es escuchada y es respetada, y eso se debe fundamentalmente al liderazgo que ha impuesto el presidente Evo. Exactamente, gracias embajador por haber conversado con nosotros, y ya sabe, cuando llegue a Bolivia, por favor, que su primera visita sea con nosotros. Muchas gracias, querida Miriam, un verdadero gusto. Un abrazo, que le vaya muy bien. Hasta luego. Ya lo saben, señores, en la ONU por unanimidad se ha aprobado celebrar cada 21 de junio, a partir de mañana, como el Día Internacional de la Celebración de Solsticio. Una buena noticia para nosotros. Prácticamente cierra una historia con mucha tristeza por un lado y un tanto de alegría, porque sí, hablamos de los 13 trabajadores en la mina allá en Tocopilla. Ha retornado uno, don Leonardo Condori. Esta mañana llegó a la ciudad de La Paz y esta fue la nota que hemos logrado con relación a su regreso. A las 8 de la mañana con 30 minutos de este jueves aterrizaba a la sede de gobierno el avión que transportaba al único sobreviviente del accidente de mina que se produjo en Chile, Tocopilla, donde otras dos personas, padre e hijo, lamentablemente perdieron la vida. Entonces, pues estamos esperando darle un abrazo a mi tío. Sí, claro que sí, vamos a estar todos. ¿Están llegando ya? Sí, están llegando mis otros hermanos también. Leonardo Condori descendió del Hércules acompañado del viceministro de Gestión Institucional y fue recibido por el ministro de la Presidencia. Pero el momento más emotivo fue cuando la familia le pudo dar un abrazo después de tantos años de que Condori se fue a Chile para buscar mejor vida. Condori, en este momento es que le da la sobrina el primer abrazo acá en territorio nacional. Es recibido por su familia. Él pidió no hablar del incidente en Interior Mina y solo pidió aprovechar este momento para estar con su familia. Bien, de regresar a mi país, voy a agradecer siempre a nuestro presidente Evo por estar a nuestro lado, por trasladarnos. Dice que el gobierno le ofreció quedarse en Bolivia y él se dará el tiempo necesario para tomar esta determinación. Después nomás un poquito quiero encontrarme con mi familia primero, después voy a responder. Cuenta también que son 6 años que se dedicó a la minería y que por ahora trata de recuperarse física y mentalmente. Pero tendría bien, bien. Los chilenos son buena gente también. La familia, y después de recibirlo, se siente muy feliz y dice que incluso lo esperan en casa con su comida preferida. El viceministro de Gestión Institucional informó que los restos de Salomón, otro de los mineros y papá del minero también fallecido, se quedarán en Tocopilla, Chile, ya que no se pudo rescatar en su integridad el cuerpo. Por la complejidad, por los procedimientos, no se ha podido recuperar el cuerpo íntegro de Salomón. Entonces los fragmentos sí han sido entregados más bien a la familia de él, y ellos han decidido que serán enterrados allá en Tocopilla. El agradecimiento fue para las autoridades y personal que trabajó en el rescate de los mineros en Chile, y que Bolivia también está comprometida en este tipo de colaboración bilateral. Tenemos desde Cochabamba al viceministro de Gestión Institucional y Consular, el doctor Raúl Alberto Castro Cuellar, con quien vamos a conversar. Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un saludo cordial para todos los televidentes del programa, todos los que vemos en el canal. Bueno, su visita a Chile ha sido realmente un tanto dolorosa, viceministro. Usted ha estado en todas las gestiones para ayudar en el rescate y también para tratar de colaborar con la familia que estaba angustiada justamente por la tragedia que afectó a estas tres familias. Así es, nos hemos desplazado en la Dirección de los Presidentes Municipales,
con el objetivo de acompañar de manera permanente a la familia, con el objetivo de coordinar acciones de rescate con las autoridades chilenas, de ofrecer el apoyo necesario y suficiente en cuanto fuera necesario, asimismo para efectuar los trámites que correspondiesen una vez operada todo el procedimiento de rescate para poder traerlos al país, ¿no? Lastimosamente, como usted bien lo dice, Salomón no ha podido ser recuperado del interior mina, sino fragmentos de su cuerpo que han sido entregados a la familia. El cuerpo de Denis de manera íntegra ha sido entregada a su familia, hemos procedido a la repatriación del mismo y entre todo este dolor sí hemos podido tener un momento de alegría al momento del rescate de Leonardo, ¿no? Quien ha sido socorrido inmediatamente a un centro hospitalario en Tocopilla y para tranquilidad y felicidad de su familia, dado de alta después de haber cumplido 24 horas de observación. Y ahora lo tenemos, esta mañana mismo llegamos a la ciudad de La Paz en un vuelo de un avión Hércules, ruta Santa Cruz o Virunguil inicialmente, y luego la ciudad de La Paz para que se encuentre con su familia. Hemos escuchado él en este momento, lo único que quiere es estar acompañado de la familia, recibir el abrazo, porque obviamente ese shock yo creo que uno no lo recupera en lo que le queda de vida, ¿no es cierto? Haber quedado atrapado en interior mina después de un derrumbe, realmente es de no deseárselo a nadie. Viceministro, perdón por la consulta, porque realmente no es por entrar en detalles escabrosos, pero cuando usted ha comentado, cuando nos hemos enterado de que solamente fragmentos del cuerpo de don Salomón habrían recuperado, ¿qué fue lo que pasó? Porque dijeron en principio que habría estado atrapado con una roca, pero fragmentos, ¿por qué? Bueno, en realidad partes, podríamos decir, para tener mayor precisión. Creo que es importante mencionar dos elementos. El primero, la complejidad de todo el procedimiento. Un procedimiento muy complejo. La mina tenía una profundidad horizontal de 150 metros y en ascenso, concluido, terminado estos 150 metros, en ascenso alrededor de 90 metros. Ellos estaban trabajando en un nivel, en un cuarto nivel aproximadamente de la mina. Es decir, que a unos 70 metros de altura, ¿no? Producido el hecho y el deslizamiento de piedras, de material, es que Leonardo logra asirse, ceñirse a unos maderos y inmediatamente ponerse a resguardo en interior mina, habiendo descendido casi un nivel. ¿No? Si hablamos de nivel, nos referimos a socavones internos, ¿no? Que tienen por nivel dependiendo la altura del mismo. Salomón se pone en resguardo, Denis y Salomón, perdón, Leonardo se pone en resguardo, Denis y Salomón en un primer momento dan cuenta de estar bien, porque Leonardo les pregunta al interior mina cómo están, y responden ellos que bien. Denis, al parecer, va al acercarse al encuentro de su padre, y en este momento es que se produce un segundo derrumbe, ¿no? Este segundo derrumbe empuja los cuerpos a un tercer nivel, ¿no? Empuja. Y con el lamentable deceso de Denis. Ya en el caso de Salomón, entendemos por las explicaciones técnicas que nos han hecho los equipos de rescate que hubiera sido atriccionado en este tercer nivel, aproximadamente unos 30 o 35 metros, y que bien podría también haber este elemento, dos piedras que hagan su izquierda y derecha casi a la mitad del cuerpo, podrían haber también jugado un papel determinante en la división del cuerpo que de Salomón. Pero no es el único elemento. El otro elemento es que las medidas o los procedimientos, ahí es donde encuentran a Salomón, ahí es donde encuentran los rescatistas de que ha fallecido. Existe un primer procedimiento muy complejo porque
vea usted de que para subir a los niveles deben de subir escalones, o deben hacer una suerte de escalada. O sea, es un procedimiento complejo, incluso para los mismos mineros. Resulta que en este procedimiento se han utilizado también detonaciones controladas para fracturar la roca que atriccionaba el cuerpo de Salomón. Entonces puede ser uno de los elementos. El otro, también en el descenso de la de los pedruscos del material puede también haber, sucedido esto. Lo cierto es de que ya en el último procedimiento, el día de antes de ayer, por la noche, en una de las detonaciones controladas internas, no se logran llegar ya al cuerpo para ver las condiciones mismas, ¿no? Vale decir, no hay acceso posible. Las paredes internas de la mina están prácticamente desprendiéndose, no solamente tierra, sino pedruscos. Esto es imposible, ya no se visualiza el cuerpo de Salomón. Y lo que entiendo yo, en algunos fragmentos no voy a precisar, por respeto también a la familia, claro. Pero el cuerpo ha sido entregado solo a la familia de Salomón, ¿no? Y la misma, puesto a definido el mismo, una vez cumplidos los procedimientos que también estamos tratando, entrega a la familia y la cultura. Qué lamentable, realmente, bueno, son cosas que uno no se las espera, pero ocurren, ¿no es cierto? El trabajo dentro de mina es muy, muy peligroso. Ellos concretamente no eran mineros, ¿no es cierto? Pero sí estaban limpiando ductos, o sea, ha sido una fatalidad lo que ha pasado con los tres mineros bolivianos. Definitivamente. Entendemos que Leonardo es carpintero, Ramón era albañil. El hijo no tenía todavía una ocupación, una profesión definida, estaba poco tiempo allá, un año en este lugar, en esta región de Chile, y claro, el papá se dedicaba más que por oficio, digamos, por necesidad, ¿no? Son familias muy humildes, viendo la probabilidad o la posibilidad de tener un ingreso medianamente adecuado es que optan por trabajar en la mina, ¿no? Esto es importante señalar que a pesar de el comentario que nos hacían las autoridades chilenas de que la mina estaba en regla o que estaba funcionando, tenía autorización de funcionamiento, han decidido las autoridades chilenas de cerrar la mina, ¿no? Cerrar la mina indefinidamente, nos decían. Y claro, inmediatamente después, ya concluida la labor de rescate, y se iniciará un procedimiento ya de investigación, ¿no? Claro. Las condiciones laborales, para mirar los hechos que les tenga la familia de los fallecidos. Ahora, ¿me puede contar, por favor, con relación a la familia de ellos allá en Tocopilla? ¿Qué familia tenía don Salomón en Tocopilla? ¿O es que estaba solo con el hijo? Porque se sabía que tenía pareja. Tenía una pareja, pues sí, tenía una pareja y vivía con el hijo. El hijo también estaba, en una relación también con su pareja. Él tenía 22 años y, bueno, estaba conviviendo con su pareja, ¿no? Y él, lo decían por esta cercanía al padre, es que también acude a prestar sus servicios laborales a esta mina, que no dista mucho de Tocopilla, aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros de la misma ciudad. Don Leonardo va con mucha más experiencia en la minería, está alrededor de 11 años radicaba en la zona y buena parte de los mismos en el rubro de la minería, o sea, tenía bastante conocimiento en ese sentido, ¿no? Bueno, pues es producto de la fatalidad.
pesar de todo esto, es importante señalar de que ha habido un dispositivo importante de despliegue de instituciones de Chile. Hemos estado acompañados durante estas largas, penosas jornadas con el mismo ministro de Minería, el ingeniero Baldo Procurica, el intendente de también de Antofagasta, como segunda región, ha estado todos los días con la familia, con nosotros, la gendarmería, carabineros, bomberos, el PDI, bueno, es todas las instituciones, ¿no? Todas las instituciones se han movilizado allá para entregar la solidaridad a la familia, pero también para hacer el trabajo, el mejor trabajo que se pudiese. Ya en la jornada de ayer se ha pedido nuestro, se sumó la familia, se hizo un último procedimiento para mirar alguna última posibilidad, incluso la utilización de drones. También miembros de la comunidad que tienen 15 años ingresaron a verificar al interior mina algún resquicio de posibilidad, pero nos decía que las condiciones son inestables, que la mina, después de los procedimientos que se han efectuado, hay un alto riesgo de que se pudiera también correr alguna desgracia, ¿no? Para los rescatistas es una suerte, nos decía, como una suerte de queso suizo al interior. Hay varias o caminos, varias imposible. Una familia, una misa simbólica de entierro a don Salomón en la Boca Mina, ¿no? Antes de que se produzca el taponado final de este ingreso a la zona cero de la mina. Bueno, se queda aquello entonces prácticamente como un camposanto con los restos de don Salomón. La familia ya resignada ha llevado el cuerpo hoy a Santa Rosa de Deni, del jovencito, del hijo de don Salomón, para darle cristiana sepultura. Y con usted, viceministro, bueno, trabajo cumplido, y me imagino que la familia agradecida por todo el movimiento que se ha hecho desde nuestro país para tratar de colaborar allá, tratar de ayudar en el salvataje también de ellos, siempre esperanzados de que retornen con vida. Pero bueno, el resultado fue solamente don Leonardo, bendito sea Dios, él está vivo ahora con su familia, disfrutando del cariño de ellos. Gracias por esta entrevista, por darnos estos minutos y contarnos estos detalles, viceministro. No, gracias, Miriam, a vos, al programa, a los televidentes, y bueno, creo que la solidaridad que hemos tenido entre la comunidad boliviana, nosotros que hemos viajado a estar con ellos, el mismo presidente preocupado por la situación que se desplegaba a diario allá en la zona, las instituciones, las autoridades chilenas, creo que es la gran lección también de todo esto que ha sucedido, ¿no? Una solidaridad que ha sobrepasado cualquier situación. Hemos visto realmente muestras de aprecio y cariño bastante fuertes, y un compromiso también por llegar hasta lo último, ¿no? Hasta el último esfuerzo que ha sido entregado absolutamente por todos. Gracias, viceministro. Espero poder conversar con usted en otra oportunidad y que sea con temas mucho más felices, ¿no? Mucho más lindos para todos nosotros. Estamos muy dolidos con la pérdida de estos dos mineros, pero nos alegramos también a la vez porque don Leonardo está hoy en casa con la familia. Gracias y buenas noches. Conoce, se lo voy a presentar ahora. Se llama Marcelo Monti, viene de Porto Alegre, Brasil, es sacerdote de la Orden de los Franciscanos, en realidad la Orden de los Monjes Capuchinos de los Franciscanos. ¿Estoy bien o estoy confundiéndome? Bueno, de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos Capuchinos. Ah, fantástico, así es mejor. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Caminante. Entonces, justo para decir, entre los frailes hay los sacerdotes y los hermanos, y yo elegí ser hermano. 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 La palabra hermano para mí da esta idea de que somos iguales, sí, de que no hay diferencia. Entre los hermanos hay peleas, hay alegrías y no hay diferencia.
Y es un proyecto de vida, la idea de ver los demás como hermanos. Ni siempre es fácil. Queremos verlos como hermanos, los que son más amables, sí. Ahora, los que son más groseros, gruñones. Es más difícil, sí. Pero es un proyecto, un horizonte. Qué bien, qué bonito, qué lindo conocer tu historia. Y para quienes no sepan, él emprendido el 28 de agosto del año pasado una caminata dándole un nuevo significado a su vida, y de eso nos va a contar en instantes. Pero se ha metido una meta en la cabeza de cumplir 90,000 kilómetros, ¿estoy bien? 90, en 10 años. En 10 años. Y estás caminando por día de 30 a 35 kilómetros. Sí. Haciendo calculadora, ¿te alcanza? Tengo un cuenta kilómetro en el carrito, un carrito rojo, y con este cuenta kilómetro, y también sigo los kilómetros cuando paso por carreteras. Y sí, ya son 5.102 kilómetros. Hasta ahora, 5.102 kilómetros. Hasta ahora, caminando. ¿Qué países has visto ya? Entonces, salí del sur de Brasil, me fui para Uruguay, Argentina, Chile, del sur al norte, casi 2.000 kilómetros en Chile, y entré en Bolivia en el día 1 de junio por Pisiga. Por Pisiga. ¿Y vas a terminar por dónde? Salgo por Desaguadero, en Bolivia, Desaguadero, hacia Perú, y la idea es caminar entonces. En este año yo quería llegar a Ecuador en agosto, creo que estaré en Perú cuando cumplo un año. ¿Ya ibas a celebrar tu cumpleaños? Sí, y un año de caminata, porque arranqué en el día de mi cumpleaños. Y entonces después de Perú, Ecuador, después Ecuador, Colombia, de Colombia descanso un poquito, voy de avión para República Dominicana, camino de República Dominicana, de la capital hasta Puerto Príncipe, y ahí descanso, creo que me quedo para las fiestas en Haití. Y después vuelvo de Panamá hasta Canadá, Quebec, son más 2 años de caminata, caminando, y de Quebec me voy para África, Senegal, de Senegal por toda África hasta Etiopía, y subo para Europa, Europa, Asia, Asia, Oceanía, 2000, espero, 2026, 27, está llegando en Brasil, y bajar todo el país. Exacto. Ahora, tú tienes un motivo especial para esta caminata, porque él es un hombre que ha padecido diferentes situaciones adversas en su vida, y creo que una de las más terribles ha sido el fallecimiento de tu hermana, quien contrajo VIH-Sida, ¿no es cierto? Sí. Y tú estás llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de no tener miedo. Sí, creo que a cada día voy haciendo un nuevo mensaje. Exacto. Porque voy cosechando lo que vivo. Entonces, el primer mensaje, creo, es de que es posible estar en el mundo de una otra manera. Yo siempre digo que el motor de este viaje no fue la muerte de mi hermana. La muerte nos paraliza, la muerte nos quita el horizonte. El motivo fue ver que la vida es corta, y que uno no puede vivir a partir de las expectativas de los demás. Ah, eso es importante. Este fue el primer motivo, fue decir, ¿qué quiero hacer? Mi vida toda fue marcada por cambios. Hasta los 7 años yo he vivido en más de 10 ciudades diferentes. Y cambiábamos porque la vida era dura, y decíamos, bueno, acá estamos viviendo esta miseria, ¿por qué es acá? Pero si vamos más allá, más cambiar. Y la miseria era como un perrito que, ¿saben los perritos que nos acompañan? Y decimos, a la casa, y cuando vemos, nos está siguiendo. Así era la vida. Y bueno, mi vida fue marcada por cambio, y yo quería como que negar esto. No quería este cambio. Y hasta que me cuenta, bueno, el cambio es bueno. Y abracé lo que me era difícil. Bueno, vos has sido un niño pobre, con muchas casi miserable. Tenía que golpear las puertas pidiendo comida. Has vivido en favelas, ¿sabes? Sí, vivido en favelas. Una favela. Con la violencia, con todo esto. ¿Has vivido con el abandono de tu mamá? Sí, viví esta experiencia cuando tenía 15 años. Mi mamá nos dejó, fue a vivir con el padrastro. Y antes decíamos, antes de empezar el programa, que uno puede vivir toda la vida como víctima.
se dice víctima en español, ¿no? Sí. Víctima. Víctima, sí. Víctima. Puede vivir como víctima toda la vida. Pobrecito de mí, mira lo que he vivido. Masticando tu dolor y sí. tu rabia, ¿no? O entonces decir, bueno, no puedo negar esto y soy, esto es parte de mi historia y ¿qué hago con esto? Para mí me parece que el sufrimiento tiene que nos llevar siempre a la empatía, a sentir el sufrimiento de los demás y trabajar para cambiar esta realidad de sufrimiento que marca nuestros pueblos. Ahora, te has vuelto una figura, porque evidentemente los medios de comunicación están siguiendo tu caminar, tu andar, pero a la vez están esperando tu mensaje, me imagino, en cada lugar donde llegas y te reciben, ¿no es cierto? No solamente el mensaje del sacerdote, sino del hombre que ha sufrido. El primer mensaje que yo creo que dijo es una vida vivida, vivir la vida. ¿Qué dejamos a los demás? Esto aprendí cuando estaba en mi noviciado. ¿Qué dejamos? Cuando muchas veces yo digo esto a los periodistas y ellos traducen de otra manera. No, vivir una vida vivida, quiere decir vivir la vida con intensidad, estar acá, estar presente. Ahora no estoy en Brasil, no estoy pensando en mi mamá, no estoy pensando en el partido, estoy acá. Con vos, sintiendo lo que sentís, viendo el brillo de tus ojos, escuchando la música, esto. Y este es mi mensaje, vivir la vida. ¿Por qué decidiste ser sacerdote? ¿Y cuándo? ¿Por qué decidí ser fraile? Porque, fraile, perdón. Bueno, esto fue una otra historia. Yo estaba en una miseria, mi mamá, yo estaba solo. Y en mi historia, una señora que era prostituta, era la que más estaba preocupada si yo tenía comida, si no tenía. Y ella tenía un cliente, bueno, decimos así, que era dueña de un restaurante. Y ella entonces buscaba comida en el restaurante y preguntaba, Marcelo, acá está la comida. Y un día me preguntó, escúchame, ¿no quieres ser cura? Porque los curas tienen una casa buena, los curas viajan, los curas... Comen bien. Sí, quiero. Sí, quiero. ¿Esta fue tu motivación? Y esta fue mi motivación. Y esta... Hoy yo fui al cine y vi una película de Almodóvar y su mamá decía, tenés que ir al seminario porque es así que los pobres pueden estudiar. Y era así. Y bueno, muchos hoy son buenos sacerdotes, pero la motivación era las necesidades reales. Y no hay problema en esto. Ahora, dime una cosa. ¿Y cuando empezaste a escuchar la palabra de Dios? ¿Algo cambió en ti? ¿Algo pasó en ti? Cuando yo estaba en mi noviciado, cuando fui recibido por una familia en 96, que fui recibido por una familia, yo entré en el seminario en 97, hice la experiencia de ser amado. Soy amado como soy, como estoy. Y la experiencia de ser amado es una experiencia que es sanadora, siempre sana. Cuando estaba en el noviciado, hice esta experiencia de ser amado por un sagrado. ¿Quieres llamar de Dios? Bueno, soy amado por esto, por esta realidad. Y cuando volví de Francia, yo estudié 4 años y mi tesis no fue, fue rechazada porque trabajaba el tema de la sexualidad, de minorías sexuales, de la comunidad LGBT. ¿En el tema de antropología? En antropología, y el tema era narrativas sexuales de minorías sexuales como espacio de manifestación de Dios. ¿Y te la rechazaron? Dijeron que no era... ¿Escandaloso para...? Que no era ortodoxa. Ah. Que no era ortodoxa. Y no dejaron presentar y ni terminar la tesis. Y volví para Brasil machucado, con bastantes heridas. Y fui recibido por una comunidad, por una ciudad, por una parroquia. Y ahí hice la experiencia. La primera fue experiencia de ser amado por una madre. La segunda, por una familia. La segunda, ser amado por un sagrado. Y la tercera, por una comunidad. La experiencia de ser amado, de sentirse amado, de sentirse acogido. Yo siempre digo que nosotros somos muy distintos. Todos los que estamos acá en este estudio tenemos historias distintas, familias, cultura, todo. Pero hay algo en común. Queremos amar y ser amados. Esto yo dije en una otra nota, ¿no? Y tenemos miedo del rechazo. El rechazo es decir, no tenés valor, no te quiero.
Qué difícil, ¿no? Porque a este mundo vienen incluso niños, niñas que han sido rechazados antes de que nazcan. Sí. ¿Te imaginas la carga con la que viven después? Porque eso se transmite a través del vientre de la mamá. Tú que has vivido el rechazo, el abandono, la pobreza y al final esta pérdida tan terrible que ha sido la de tu hermana, cuando decidiste dejar todo y empezar a caminar. Antes, importante decir, cuando hablo de mi hermana, yo, los frailes enviaronme a una casa que acogía personas viviendo con VIH y trabajé casi por 4 años en esta casa. Siempre que llegaba alguien y yo sabía que estaba ayudando a esta persona, yo decía, para mí, esta podía ser Aline. Claro. Esta podía ser Aline. Entonces el nombre Camino de Aline es porque cuando hice el Camino de Santiago, decía... Santiago de Compostela, en España. Uh-huh. Sí. Yo decía, mira, estamos, hay tantos que están caminando, estamos en comunión. Y yo quería entonces Camino de Aline para decir, para dar, no sé si puedo, si tengo esta pretensión de dar posibilidades de hacer con que otras personas viviendo con VIH puedan caminar. Que otras personas viviendo con VIH tengan sus derechos garantizados. Sí. Garantizados. Que otras personas viviendo con VIH no tengan miedo del rechazo, que puedan caminar. Que caminan, que sean alines caminando. Uh-huh. Así como eso, a la persona que estaba acá, yo decía, esta podía ser Aline, que otras alines, María, Fernando, claro, pueden caminar. Aline, tu hermana, tú contabas en anteriores entrevistas, tuvo miedo de avisar que tenía SIDA, tuvo miedo de recibir tratamiento para que la gente no la discrimine, no la rechace, y esa es una realidad que viven hoy en día quienes tienen justamente esta enfermedad. Escucho muchas historias, mucha gente diciéndome esto. Y tienen además mucha dificultad para acceder a medicamentos, necesitamos un carísimo, un tratamiento carísimo. ¿Cómo es en Bolivia? Yo no conozco la realidad. Es igual que en muchas otras partes del mundo. Es una enfermedad muy cara. Se sabe de un determinado número de personas, pero aquellas que no cuentan su realidad debe ser una gran mayoría. Una gran mayoría. ¿No es cierto? Sí. Y lamentablemente vemos que hoy en día en Bolivia, por ejemplo, quienes más se están contaminando son jovencitos, jóvenes, adolescentes que están en colegio. Y nosotros, a pesar de que reciben información. Pero no sé si están tan informados así. Ayer hicimos, uno quería hacer un documental, está haciendo un documental sobre el SIDA, y bueno, me estaba acompañando y encontramos a algunos jóvenes en la calle y yo pregunté, ¿cuántos talleres, qué dicen que hablan sobre el SIDA en las escuelas? Tenemos un taller por año, dos. Bueno, esto no es suficiente. No están tan informados como imaginamos que ellos están. No están tan informados. Y es eso, hay que realmente tomar en cuenta seriamente ese tema, como tú nos dices. Es porque hoy, cuando hablamos de SIDA, decimos, bueno, es una enfermedad crónica. Está bien, como es el diabetes, como es como otras enfermedades. Y no, pero hay todos unos estigmas que el diabetes no tiene, que otras enfermedades como colesterol no tiene. Yo siempre digo, en otra nota ya dije, yo puedo llegar a un canal de televisión y decir, mira, yo tengo cáncer, pero no puedo decir que tengo SIDA. Claro, porque es distinto. Porque, ¿y por qué es distinto? Bueno, distinto como lo es ven. Es distinto, sí, sí. Como lo ven. Es distinto, porque pero... cuando hablan del SIDA dicen que es una enfermedad contagiosa, de inmediato. Pero se contagia por este lado, por este y por este otro lado. Y solamente no así. No cuando te tomo la mano. No cuando te doy un abrazo. ¿Y cuán importante es darle un abrazo a un enfermo con SIDA? Es un abrazo para todos, claro, importante. Ahora, una cosa, cuando digo que el camino es la empatía. Si alguien que nos está ahora, que nos está acompañando, ya sufrió el rechazo por ser negro, por ser gordo, por ser discapacitado, por ser gay, por ser pobre. Bueno, ¿sabes lo que es esto? Tener una vida marcada por la vergüenza, tener una vida marcada por el rechazo, tener una vida marcada por el miedo. Miedo de no ser amado. Exacto. Y el miedo nos hunde absolutamente en todo sentido. Yo creo que lo peor es eso, ¿no? Y hay veces casos de terrorismo, por ejemplo, en el mundo. ¿Para qué? Para instaurar miedo en ciudades, en poblaciones, en grandes comunidades. Porque con miedo se ejerce, claro, poder, control. Exacto, exactamente. ¿Hasta cuándo te quedas en Bolivia? Hasta el martes. Hasta el martes. ¿De martes nos dejas?
No, no en Bolivia, perdón. En La Paz. Y bueno, ahí voy. Pasaré por los caminos. No, ahora no me acuerdo, pero ¿cuáles son los pueblos hasta Desaguadero? Vas a ir por Copacabana. Ah, paso por Copacabana. Ah, qué bueno. Cuando se lastimó. Para ir para Desaguadero, paso por Copacabana. Vamos, va a ir por. Pero vas a ir más o menos por esta ruta. Por Guarina, Guatajata, Puerto Pérez. Tienes varias comunidades para pasar, varios pueblitos para pasar. Bueno, muchas gracias. No estoy despidiéndome de Bolivia, pero muchas gracias porque por lo que estoy viviendo, la gente muy humilde. En otros lugares, por veces había un poquito de resistencia para buscar alojamiento, encontrar alojamiento. Acá, si llego a un pueblo, explico lo que estoy haciendo. Bueno, no me van a llevar a la familia. Dos veces sí hicieron esto. Me llevan a un lugar público como una casa de gobierno, como claro, una posta de salud, pero lo hacen sin problemas. Esto es muy bueno. Me gustaría mucho, me quedo hasta el martes, escuchar historias. Yo intenté buscar por internet y no encontré ONGs que trabajan con personas viviendo con VIH. Me interesa qué están pasando, cuáles son las dificultades que tienen acá. ¿Cómo pueden acceder a ti? ¿A través de las redes sociales? Las redes sociales, Facebook es Camino de Aline. No sé si pueden poner Camino. ¿Sí? Camino de Aline en el Facebook, por favor. Con N-H-O, Camino de Aline. A Camino, ya. Camino en portugués. En Instagram y Facebook. Y las personas que viven con VIH, muchas comparten conmigo sus historias por el WhatsApp. El número bastante largo, yo digo bien, lo digo bien despacio. Más 55 51 98 508 66 78. A ver, más 55 51 98 508 66 78. Ese es tu WhatsApp. WhatsApp. Para que te puedan contactar. Y tú puedas hablar con ellos. Y espero que realmente. Y escucho muchas historias. Puedas ayudar a muchos con la experiencia que tú tienes y además estas ganas que han nacido en ti también de ayudarles, ¿no? De darles palabra de aliento. De que no tengan miedo de enfrentarse al mundo. La mejor historia. Que el regalo de Navidad que tuve fue, estaba llegando en Villa María, Argentina. Hace unos tres días antes encontré unos que estaban trabajando en la carretera. Conté mi historia, ellos hicieron un video y subieron en las redes sociales. El día 24 de diciembre estoy caminando, llegando a Villa María en Argentina y para una camioneta. Sale un señor y me abraza llorando. Yo sabía que había algo. Y él me dijo, mis compañeros hicieron un video, yo vi tu video, sé por lo que está caminando. Y hace dos semanas que descubrí que tengo VIH y no sé cómo va a ser la vida. Pero cuando vi tu historia, tuve un poquito de esperanza. Y para mí fue mi regalo. Entonces paramos, había uno que estaba caminando conmigo y paramos en la carretera, sentamos y bueno, vamos a escuchar tu historia. Y lo que puedo decir es que estoy acá, estamos juntos. Que Dios te guarde, que Dios guarde tu camino, tu entrada, tu salida, que llegues a buen puerto, donde tú quieras que vayas y que siempre te reciban con los brazos abiertos. Gracias por venir a contarnos tu historia. Realmente qué lindo conocerte. Es el hermano Marcelo Monti, con una historia increíble, esta caminata de 10 años y te vamos a seguir. Vamos a seguir siguiendo. Gracias por venir. Y buen camino. Deseo a ustedes que ustedes también sientan este deseo de amar, se sientan amados, amadas y que a través del trabajo de ustedes puedan pasar también esperanza y vida. Así es. Gracias, muchas de todo gracias. Corazón. Seguimos con más, tenemos más. San Juan es
estar juntos, así se llama el programa que va promocionando, que propone el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como lo hace ya desde varios años atrás, con distintas iniciativas, con actividades alternativas a la quema y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas para las fiestas de San Juan. El objetivo es recuperar sin duda la esencia de esta fiesta y poder compartir en familia, entre amigos, entre vecinos, de la mejor manera posible. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan esta noche y que nos van a comentar cuáles son las actividades que se vienen para San Juan. Ya les adelanto que son más de 80 actividades que se van a desarrollar en la ciudad de La Paz. Damos la bienvenida a Coral Ayoroa. Comenzamos con las mujeres, por supuesto. Ella es chef de Catu de Gusto. ¿Cómo estás, Coral? Bienvenida. Feliz de estar aquí, Paola, para poder invitarlos a esta Feria de la Sopita que vamos a estar el día domingo a partir de las 5 de la tarde en adelante. La Feria de la Sopita Caliente, que ya se realiza, si no me equivoco, en su tercera versión, vamos a confirmar el dato en un momento más, y es una de las actividades más visitadas en la fiesta de San Juan. También damos la bienvenida a Eric Aguirre, representante administrador de Café Sultana, que también va a estar formando parte de las actividades de San Juan. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, un gusto estar acá en el programa. Y bueno, invitarles también a la Sopita Caliente en su tercera versión, el segundo año que nosotros participamos. Y bueno, vamos a estar con nuestra sultanita y con Café Calapurca, que es algo especial que van a ver más adelante. Ya nos vas a contar todos los datos en los siguientes minutos, Eric. Damos la bienvenida también a Fernando Villagra, jefe de turismo de la Agencia Municipal de La Paz Maravillosa. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación, Paola. Muy bien, muy contentos de poder promocionar este evento que, como tú lo dijiste, ya es su tercera versión y que nos ha resultado muy exitoso. Nosotros siempre trabajando en este sentido de poder promocionar a la ciudad de La Paz como un destino gastronómico del mundo, y pues qué mejor hacerlo que mostrando nuestra variedad gastronómica en cuanto a las sopitas, rescatando un poco esta tradición que teníamos antes de poder juntar a la familia, a los vecinos. Bueno, antiguamente hacíamos la quema, los fuegos artificiales. Ahora, por un tema medioambiental, ya no se puede, pero la esencia es la misma. Ahora lo que queremos es juntar a la familia, a los amigos, pero en un evento donde puedan disfrutar una sopita caliente en una noche fría. Y como tú lo decías, ya son varios años que viene realizando estas actividades alternativas. Me comentabas alrededor de 10 años, ¿cierto? Las actividades alternativas de todo el gobierno municipal, sí, han sido diferentes, más o menos ya como unos 10 años que vamos proponiendo todo tipo de actividades. ¿Recuerdas con qué actividad comenzábamos? Hacíamos los juegos de antaño, los macrodistritos. En cada macrodistrito armaba un escenario donde había canto, baile, juego de antaño, para que se reúna la gente. Yo recuerdo, ¿no?, un año que vinieron al programa las Cebritas, bueno, no, más o menos hace unos 3 años atrás, y vinieron a jugar juegos de antaño. Me acuerdo que jugaron con los trompos, las troncuñas, y cosas así. Sí, exactamente, sí, el avión, todo eso, sí, exactamente. Continúan, tenemos todavía ese tipo de actividades, se han incrementado actividades grandes. En este momento tenemos los juegos medievales de Game of Thrones en Purapura, tenemos el Zombie Fest que va a ser en Cotahuma. El Zombie Fest es una de las alternativas nuevas, una de las novedades de este año, ¿no? Sí. Primer año que se llevará a cabo. Exacto. Tenemos los Star Wars en el Valle de la Luna, que es una puesta en escena espectacular. Y por supuesto nosotros también, que estamos con esta actividad para una sopita caliente. Y en esos años, ¿cómo evalúas la participación de la gente en todas estas actividades? ¿Qué tal la respuesta de la población? Ha sido altamente positiva. De hecho, nuestra actividad y todas las demás están creciendo cada año. Hemos empezado el primer año con cerca de 12 alternativas gastronómicas. El año pasado ya estábamos con 18 y ahora estamos con 24 restaurantes que van a estar con nosotros, justamente trayendo estas muestras, ya sea de sopito. ¿Van a estar en 24 puntos de la ciudad? No, van a estar agrupados en el Montículo. En el Montículo están los 24 restaurantes. Ah, ya, muy bien. Y son más de 80 actividades, estoy bien con el dato, Fernando. Sí, exacto. Más de 80 actividades. Tú nombrabas ya lo que es Star Wars, por ejemplo, en el Valle de la Luna, la Feria Medieval de Purapura, la novedad de este año que es con la temática de zombies y el cuidado medioambiental. Eso va a ser en Tembladerani, según el dato que tengo, ¿cierto? La plataforma del Estadio en Bolívar. Muy bien, a ver, vamos con la sopita caliente, que es una actividad muy linda. Ella se desarrolla en su tercera versión y se lleva a cabo generalmente en el Montículo, ¿no? Mucha gente va porque es la noche más fría del año, entonces, qué mejor que disfrutar de una deliciosa sopita caliente. Y además
además son sopitas que no las encontramos en cualquier momento o en cualquier otro lugar. Son bastante especiales. Sí, son bastante especiales. Son 21 restaurantes que están participando. Y bueno, invitación está hecha para que puedan visitarnos en esta noche tan fría y vengan a deleitarse de nuestros sabores bolivianos. ¿Qué tipo de sopitas van a ofrecer el 23 de junio en la noche? Bueno, esta vez Catu está presentando un fricasé. ¿Es la que tenemos acá? Es un fricasé, el cerdo está cocinado al vacío. Tiene que hacer, antes de que Coral nos vaya explicando cómo se ha preparado esa sopita, tiene que hacer un primer plano porque se ve deliciosa, definitivamente. ¿Qué mejor opción que probar esa sopita en la noche de San Juan? A ver, ahora sí, Coral, ¿cómo la has ido preparando? Bueno, es un cerdo que está cocinado al vacío durante un periodo de 12 horas. Bueno, no hemos querido... tiene la esencia de respecto a los sabores entre el mote y el chuño y esta salsa peculiar que tenemos, ¿no? O este caldo que tenemos del fricasé. Se ve deliciosa, definitivamente. Esa es la opción entonces que presenta gusto. Claro, Catu de gusto. Catu. Muy bien, aparte van a estar también con bebidas calientes que la gente quiere degustar, ¿cierto, Eric? Exacto, vamos a estar, como les decía, con un... En realidad esto es como un postre, pero es un postre caliente. Esto me hace recuerdo a una sopita potosina. Exacto, en realidad está inspirado en lo que es la sopa potosina. La famosa calapurca. Calapurca, que viene con piedras calientes, ¿no? Y como puedes ver, es un postre súper caliente que... Le vamos poniendo las piedras, se va calentando un poco más. Es un toffee de chocolate, es bastante dulce en realidad, que para la noche fría del paseño es excelente. A ver, lo vamos a mover un poquito, aunque está un tanto caliente. A ver, cuidado, está un poco caliente, cuidado, te quemes. Además, como que te vibra un poco en las manos por las piedras calientes. ¿Pueden observarlo en casita? Espero que sí. Miren cómo con colocar las piedritas, al igual que la sopita potosina, los que conocen la calapurca, este postre se prepara de la misma manera. Chocolate con unas piedritas calientes que se dan en café. Es un toffee de de café. Café, perdón. Café, corregimos. Exacto. Entonces. Muy bien, ¿qué más tenemos? También tenemos algo de sultana, que es sultana tradicional, pues, como lo decimos en el café, sultana es la sultana de la abuelita. A ver. Que es así una sultana bien tradicional, bien dulce. Ay, esos jarritos, ¿no? Exacto, esa es la idea. Como era antes. Recordar un poco a las abuelitas. Miren, qué rico. ¿Con un poco de canela? Tiene algo de canela, tiene un poco de anís y otras cosas más que son secretos de la casa en realidad. Muy bien, se ve delicioso. ¿Alrededor de cuántas sopitas estiman vender esa noche, Coral? Bueno, por stand son 200 sopas. Están preparando 200 sopas. 200 sopas por stand, ¿no? ¿Desde qué hora van a estar presentes? A partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muy bien, por la experiencia que tuvieron en otros años, generalmente, ¿a qué hora ya comienzan a faltar las sopitas? El año pasado ya eso de las 9 ya no teníamos. Ya no había sopa, o sea que ir temprano porque si no se van a quedar sin esta deliciosa sopita que está basada con una especie de fricasé que se ve riquísima. ¿Cuál es el costo? 25 bolivianos, todos los costos son de 15 a 25 bolivianos, son precios accesibles, así que todos cordialmente invitados. Súper accesible, ¿no, Fernando? Como sí, para que todos podamos ir a disfrutar. La idea de realizar esta actividad es que nosotros hemos contactado a los restaurantes de más renombre, de mucho renombre que tiene la ciudad, están a la vanguardia gastronómica. Tenemos alternativas tradicionales, pero también tenemos algunas alternativas internacionales, como cocina fusión. Vamos a tener presencia, por ejemplo, de muestras de México, el pozole mexicano, la sopa azteca, el ramen japonés y algunos restaurantes que tienen un toque hasta francés. Pero también vamos a tener sopas tradicionales como la sopa de maní, el chairo, acá el fricasé. Todo accesible, hemos tratado de que sea todo accesible, tomando en cuenta la calidad que tienen estos productos. Pero además también vamos a ofrecer algún otro tipo de actividades extra, como por ejemplo tenemos un desfile de la moda de la chola paseña, creado por la diseñadora Ana Palza, que va a estar esa noche. Vamos a ambientar todo. ¿Dónde va a ser esto? En el Montículo. También en el Montículo. Sí, y vamos a estar ambientando todo el evento con música jazz, ¿no? Y bueno, vamos a un poco rescatando esta tradición de que se hacía en esta época de la lectura de coca, de plomo, ¿no? Vamos a tener también a los señores que hacen la lectura. Quienes quieren acelerar un poco de la suerte y una hoja de coca y demás, pueden también optar por esa alternativa en la noche de San Juan. Sí. Qué bueno, espectacular, definitivamente. Miren esos postres deliciosos.
alimentos. En el caso de los postres, Eric, ¿cuántos postres van a preparar? Como 100 a 150 postres. 100 a 150. Igual vamos a tener entre 100 a 200 tazas de sultana. Bueno, ¿y el costo, por ejemplo, de este postrecito de café? Este va a estar en 15 bolivianos. Es un postre dulce, en realidad, ¿no? Perfecto, perfecto para esa. Y la sultana va a estar a 10 bolivianos. Entonces, son costos bastante accesibles para que toda la población pueda disfrutar de algo caliente en esa noche fría. En que sin duda va a hacer falta, porque ya vamos sintiendo el frío y se dice que esa es la noche más fría del año. Fernando, de las actividades que nos comentabas, hay algunas en Purapura, en el Valle de la Luna, varias de esas actividades cuentan también con un servicio de transporte para facilitar que las personas o que todos nosotros en realidad podamos llegar. En el caso de del Valle de la Luna, sí. No, tenemos unas líneas de micros que van a estar saliendo de la calle 8 de la Plaza Humboldt, de Calacoto, que van a ir directamente hasta el valle, ¿no? Es, todos los años se trabaja con ese tipo de transporte para que la gente se pueda movilizar. ¿En los otros? El costo no regular, el costo regular, que es un microbús, una línea de microbús. ¿Y él forma parte de esas actividades? ¿Ingresar, por ejemplo, a Valle de la Luna, ese recorrido, tendrá algún costo? Es el costo normal, que son 3 bolivianos para los nacionales, para gente nacional, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por contarnos acerca de todas las actividades, un sinfín de actividades que se vienen para la noche de San Juan. Y, por supuesto, a nuestros amigos de Catu de Gusto y de Café Sultana, también les agradecemos por mostrarnos tan solo un poco de la variedad de gastronomía que estarán todos ustedes disfrutando en la noche de San Juan. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Fernando, hasta otra oportunidad y que sea todo un éxito como cada año y estaremos conociendo los resultados. Sí, muchas gracias y bueno, hacemos extensiva la invitación a toda la familia paseña para que nos acompañe en este evento el día domingo. Muy bien, continuamos con más de Hora 23. Recuerda que tiene todas esas alternativas para disfrutar de un San Juan en familia. Estamos listos para recibir al año nuevo Aymara 5527. Para la celebración de este año nuevo andino, en Bolivia se prepara sin duda muchas actividades. Una celebración que reúne a gran cantidad de personas y es una muestra de culturas y de danzas. Por ello, y como un pequeño adelanto a este festejo, es que les presentamos la danza de la Moceñada junto al ballet Nueva Esperanza.
esta forma llegamos al final del programa. De verdad esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía, así como nosotros de su preferencia. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Nos reencontramos en unas horas más. Y gracias una vez más por estar con nosotros. Nos vamos recordando que hoy hemos hablado con el embajador ante Naciones Unidas, Echa Llorenti, acerca de la determinación que han tomado de reconocer este 21 de junio como el Día Internacional de la Celebración de Solsticio, que en pocas horas más se va a realizar justamente en nuestro país, en la región. Este solsticio de invierno, que es fuente de energía, que es también renovación espiritual y un nuevo inicio, un nuevo siglo. También hemos tenido la visita del hermano franciscano Marcelo Monti, quien está recorriendo el mundo con una misión, la de llevar amor, paz, la de llevar palabra a quienes hoy en día están sufriendo especialmente del VIH-Sida. Hemos tenido una entrevista muy franca, muy sincera con él, de esta vuelta al mundo que él va a dar caminando esos 90.000 kilómetros, llevando palabra, llevando aliento, llevando esperanza. Gracias, gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por todo su cariño. En pocas horas, sí, volvemos para compartir justamente ya en este día, en este viernes, y estar también con ustedes. Como siempre, un abrazo grande y que tenga un buen descanso.